Todo lo habéis intentado, pero al final en ese detalle se ha escapado el partido. Sí, creíamos que se iba a dar el partido que se ha dado, ¿no? Un partido entre dos equipos organizados. Yo creo que nosotros hemos intentado minimizar riesgos, hemos intentado estar compactos, hemos intentado dentro de lo posible generar. Yo creo que el inicio ha sido bueno, hemos tenido alguna llegada muy clara en superioridad, no hemos sabido acertarla. Y a medida que van pasando los minutos, que creo que íbamos creciendo, ha sido la situación en la que en un contraataque, que sabemos que el Leganés es una de las fases que domina el juego, pues nos ha generado el gol. Y a partir de ahí, evidentemente, tal como está siendo la semana y en la situación que está el equipo, pues evidentemente ya nos ha costado, y aún así creo que hemos podido empatar con la acción que hemos tenido a balón parado de córner. Tuviste tres entrenamientos solo para intentar ajustar la defensa. Al final, salvo ese detalle, el equipo ha estado un poco más ordenado. ¿Esa es tu impresión? Bueno, nosotros hemos planteado el partido para minimizar riesgos, para estar ordenados, para que el equipo ganara confianza. Y hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando. Estamos intentando que el equipo gane confianza, que crean en el trabajo, que crean en el talento. Hoy creo que ha habido jugadores que lo han intentado. Y también pensar cómo llegamos, ¿no? Que el equipo hace muchos días que está compitiendo, muchos días que está entrenando. Y creo que va a venir bien este descanso para, no para descansar, sino para todo lo contrario, sino seguir trabajando. Quedan 2 semanas para la próxima jornada. A nivel de futuro, ¿cómo lo ves tú a nivel personal? Lo que te acabo de comentar ahora. 2 semanas para trabajar, para poner el equipo al nivel que debe estar, intentar ganar confianza, intentar ganar autoestima, y ese es el objetivo del equipo a nivel de club. ¿Te ves en el banquillo? No tengo pensado, sinceramente. El club cree que el equipo tiene que trabajar de una forma, el club cree que tiene que seguir creciendo, y esta va a ser la forma, sea quien sea. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros.